Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Es redundante presentar al doctor Juan Manuel Casella. La política lo ha presentado suficientemente. Y la política partidaria argentina lo tiene entre los hombres o lo cuenta entre los hombres de la UCR que han participado activamente durante el regreso a la democracia. Charlar en exclusiva con el doctor Casella es casi un imposible porque es un hombre formado en y para el diálogo. Es para mí muy grato charlar con él, recibirlo y darle la bienvenida. Juan Manuel, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitarme. Cuando en mayo confirmaste tu presencia, no estaba entre mis propósitos charlar sobre la coyuntura argentina. Quería, más que eso, proponerte retroceder en el tiempo y llegar, por ejemplo, a los orígenes de tu formación cívica y ética, lo que nos conduce directamente a tu padre, ¿verdad? Bueno, efectivamente, yo provengo de una familia política. Mi padre fue dirigente de la Unión Cívica Radical. En el momento de su muerte era secretario general del partido con la presidencia de Ricardo Balbín, hace ya muchos años. Por lo tanto, la política es una actividad natural para mí personalmente y para la gente que me rodea. Mi padre me enseñó lo básico de la acción política y del pensamiento político. Era una generación que leía mucho, que tenía acceso a la literatura, cosa que es distinta de la formación de los políticos actuales, que leen informes, leen trabajos coyunturales. O simplemente copetes de diario. Y no hay ese trabajo de elaboración intelectual que implica la precedente lectura. Mi padre era político vocacional, nunca ejerció la profesión política, es decir, nunca vivió de la política. Su profesión era de periodista, trabajó muchos años en el diario La Prensa. Y su ubicación en el plano interno radical era la del, los que lo recuerden deben saber que era el movimiento de intransigencia y renovación, aquel que organizaron Balbín, Larralde, Frondizi, un grupo de dirigentes de primer nivel. Por lo tanto, ahí aparece mi conocimiento de la política, mi relación con la política más que mi conocimiento, y aparece además una condición que aquellos políticos tenían con mucha claridad, que era la honestidad. Es sorprendente lo que vemos en la Argentina de hoy y cómo empecé yo a ver la política cuando era muy chico. Para aquella generación de políticos, la honestidad no era un tema. Estaba absolutamente descartada, ni se hablaba de la honestidad. Todos eran honestos. Y por lo tanto, su relación con la gente era una relación de representatividad real porque estaba fundada en el prestigio moral. Esa fue la escuela de mi iniciación política. En 1968 obtuviste el título de abogado. Sí. ¿Cómo fueron aquellos años previos al egreso en aquella universidad golpeada física y simbólicamente en 1966? Bueno, por mi procedencia política, yo pertenezco a la Unión Cívica Radical, todos nosotros estamos vinculados con la idea de la reforma universitaria. Nuestro
formación se hace alrededor de la idea reformista. Somos partidarios de las universidades estatales, de la enseñanza pública laica, gratuita y obligatoria, de la ley 1420. Estamos vinculados con la acción del Estado en materia de enseñanza. Yo tuve mi primera acción estudiantil, no fue en la universidad, sino fue en el secundario, con aquel famoso tema de laica y libre, una cuestión que se planteó en el año 59-60, por ahí, porque el Poder Ejecutivo de aquel momento, que ocupaba un radical que se llamaba Arturo Frondizi, promovió la admisión de entidades privadas en el área de la educación universitaria, que hasta ese momento estaba monopolizada por el Estado. Nosotros salimos a oponernos en defensa del régimen existente y tuvimos durante un mes y medio, una activa participación callejera con movilizaciones, marchas, discursos, hasta que finalmente el Congreso votó habilitando la... Que no eran los piquetes que vemos ahora. No eran piquetes, era otra cosa, era activismo, activismo en el sentido positivo de la palabra, defensa de alguna idea. Bueno, eso... fue mi primera intervención en una acción de carácter educativa política. Cuando llegué a la universidad ya tuve poca participación en la política estudiantil porque mi padre murió en 1962. Entonces yo tuve que desarrollar simultáneamente dos tareas, trabajar y estudiar. Y por lo tanto tenía poco tiempo para el activismo universitario. Recién cuando me recibí empecé a volver a la actividad con algún sesgo político. ¿Cuáles son los recuerdos? Y el recuerdo central es la noche de los batones largos, es decir, aquella invasión a la Facultad de Ciencias Exactas que terminó con el castigo y la expulsión de muchos profesores inmediatamente después de producida la caída de Arturo Illia, en una actitud de una intolerancia y de una prejuiciosidad fenomenales. Porque había gente que identificaba el pensamiento científico con el marxismo, como si fueran una misma cosa. Y esa actitud antimarxista terminaba perjudicando la creación intelectual. Yo ya estaba de novio con mi señora, con Marta Latrónico, que estudiaba arquitectura, por lo tanto yo frecuentaba otra facultad. Y la Facultad de Arquitectura, más en el ámbito técnico, sufrió más fuertemente el impacto que la Facultad de Derecho. Por lo tanto, mi primer recuerdo lamentable es la represión del pensamiento por vía ideológica y con las armas. Después, la cosa se complicó porque vinieron protagonistas de una clara orientación de derecha reaccionaria, como fue Ota Lagano por un momento, como fue el ministro Ivanisevich en otro, como fue Sardini en algún momento, personajes de una visión reaccionaria, fascistoide, que profundizaron la limitación del pensamiento libre. Siguiendo con los recuerdos, digo que 35 años pasaron desde que asumiste como diputado provincial. ¿Hay algún hecho en aquel 1973 que rememores o recuerdes de tanto en tanto? Bueno, lo que yo recuerdo de la década del 70 es la violencia. La Argentina estaba inmersa en un proceso de confrontación armada que siempre fue trágico, pero que fue profundizando su tono trágico hasta llegar a la represión del gobierno militar. Yo era diputado provincial y recuerdo siempre una circunstancia que era conmovedora, porque cuando uno piensa en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires o en cualquier otra sala de representantes de ese tipo, uno piensa en la deliberación, en la discusión, en la utilización de argumentos, en la propuesta de caminos, de ideas, de formas de pensamiento. O debería pensar. Debería pensar, sí. Si me permitís. Pero yo tenía al lado, yo estaba sentado, el bloque radical éramos 25 diputados, había un pasillo que separaba del bloque peronista que empezaba inmediatamente después. El diputado que se sentaba del otro lado del corredor, a mi altura, iba al recinto con una itaca, envuelta en un gamulán. Lo que estaba expresando el nivel de violencia irracional que reinaba en ese momento. El proceso culminó en el 76 con la caída del gobierno de Isabel Martínez y la instalación de la represión militar, pero ya había existido una represión de ese tipo con las 3A. Lo que recuerdo es la violencia, recuerdo las 3A y recuerdo dos episodios políticos.
El primer episodio es el primer encuentro entre Balbín y Perón, que fue en el año 74 por ahí. Y el segundo episodio consiste en la muerte de Perón y el discurso de Balbín, que fue un intento de reconciliación nacional, que un intento de superar la violencia que había en ese momento. Son los episodios que con más precisión recuerdo para la época en que nos estamos refiriendo. Y fundamentalmente después, la caída del gobierno civil, la aparición de un régimen militar de una represión indiscriminada, que además estaba caracterizada por la división por áreas, de manera que cada jefe militar del área hacía lo que se le cantaba, lo que demuestra la irracionalidad de todo el proceso, que tuvo un costo extraordinario en vidas, que tuvo un costo extraordinario en concepto de nuestros argentinos sobre nosotros mismos, porque nunca habíamos pensado que podíamos llegar a ese nivel de brutalidad. De intolerancia. De intolerancia. Más que una salida electoral, una entrada a la vida. ¿Qué significación tiene esta afirmación para vos, Juan? Bueno, Manuel, esa fue una frase muy importante que inició la campaña electoral de Alfonsín en el 83. El autor de la frase fue David Rato, que era el que estaba a cargo de la difusión de la campaña, de la propaganda política. David tuvo una inspiración que no solamente se registró en esa frase, sino además en las imágenes sobre las cuales se proyectaba la frase. Ustedes recuerdan el primer aviso de la campaña electoral, era un cielo oscuro, una imagen oscura, sonidos de sirenas de coches policiales, de vehículos policiales o militares, algún tiroteo en el fondo, y esa voz que aparecía diciendo más que una salida electoral, una entrada en la vida. Eso me parece que fue la mejor pieza de la campaña electoral, porque sintetizaba muy adecuadamente lo que implicaba ese proceso electoral. Ese proceso electoral no era solamente una elección, era decidirse por la vida, salir del infierno de las muertes, de la represión indiscriminada y pasar a una actitud civilizada, donde volvieran a regir los derechos humanos, donde volviera a regir el Estado de Derecho, donde hubiera límites legales. Esto debe ser señalado para los jóvenes, fundamentalmente, que no vivieron esa época. Muchas veces se hablaba, en la facultad a la que yo concurría, en la Facultad de Derecho, por ejemplo, se hablaba de la democracia formal y la democracia real. Entendiendo por democracia formal la democracia de la ley, de la democracia de las normas, y democracia real la democracia del debate público, del ejercicio de la política en la calle. Lo que demuestra el gobierno militar y su represión indiscriminada es que las barreras legales son útiles para vivir en libertad y en paz. Y por lo tanto, cuando hablamos de que la vida, la campaña electoral estaba apuntando a la vida, apuntaba a reinstalar las normas limitadoras de la arbitrariedad estatal, devolviéndole a la gente el derecho a vivir en paz y libertad. No hace mucho afirmaste que Raúl Alfonsín fue un político perfecto, más que un presidente perfecto. ¿Crees que los presidentes le deben a la democracia argentina una vocación más perfeccionista desde lo presidencial, o se trata de un ideal que en realidad requiere de algo más colectivo que individual? Bueno, yo creo que efectivamente yo dije eso. Alfonsín fue un político perfecto en un sentido, en el sentido que yo le pido a un político. Lo que yo le pido a un político es que tenga una visión del proceso, que tenga un punto de referencia en el horizonte, que sea capaz de pensar en el mediano o largo plazo, que en segundo lugar tenga honestidad intelectual para transmitir su visión y capacidad de comunicación para que la gente entienda a dónde la quiere llevar. Me parece que eso es lo fundamental del político, una línea de pensamiento de mediano o largo plazo, honestidad intelectual, no manipulación una manipulación retórica, como se ha acostumbrado a hacer en la Argentina actual, sino una honestidad intelectual que le permita trabajar con la verdad y, en tercer lugar, capacidad de comunicación, porque si tenemos la verdad pero no sabemos transmitirla, es como si la verdad no existiese. La perfección administrativa es un resultado del gabinete, es un resultado del entorno presidencial, de los técnicos que él convoque para que tomen las medidas de gobierno. Él conduce. No hay hombre que pueda hacer todo, no hay hombre que tenga el conocimiento de todas las ciencias. Sería inhumano y además sería inútil, porque significaría que la desaparición de ese hombre es desaparecer todo.
el gabinete, el gobierno de conjunto, el equipo es fundamental para que se alcance la perfección o lo más próximo a la perfección en la acción concreta de gobierno. Pero eso a partir de una mente conductiva que tenga una luz en el horizonte. Fíjense una cosa, alguna vez, yo cuando fui embajador en Uruguay, el presidente de la República era un muy prestigioso político uruguayo que se llamaba Jorge Valle. Era el tercer de los Valles presidentes de la República en Uruguay. Había sido el original Lorenzo Valle en el siglo XIX, después Pepe Valle, José Valle y Ordóñez, que fue el modernizador del Estado uruguayo, y en tercer lugar era su padre, Luis Valle Berres, y el cuarto fue Jorge Valle, también presidente de la República. En algún momento Jorge Valle me dijo, dijo una frase que yo después aprendí que no era de él, era de, creo que de Cicerón o de Séneca. El barco que no tiene puerto de destino nunca encuentra vientos favorables. Si no hay puerto de destino no sabemos a dónde vamos y por lo tanto no sabemos qué viento nos conviene. Eso significa el punto de referencia en el horizonte. El político debe tener ese punto. ¿Qué tipo de sociedad quiere construir? ¿Qué tipo de sociedad quiere construir? Teniendo un punto de referencia en el horizonte, el camino se simplifica. Recordaste recién al doctor Ricardo Balbín. Sí. Con aquel discurso. Me da pie para preguntarte, y salvando las distancias, si la quema del cajón de Herminio Iglesias pueden ser tomados respectivamente como mensajes de división y unión. Bueno, en términos generales sí, en términos generales sí. Haciendo ponderando adecuadamente la dimensión de cada uno de los dos protagonistas que está mencionando. Balbín era un hombre caracterizado por su coherencia desde el punto de vista moral. Balbín fue básicamente un moralista en el plano político. Sus discursos siempre apuntaban a señalar la importancia de lo moral, de la representatividad del político depende de su confiabilidad pública. Y su confiabilidad pública depende de su entidad moral, de su dimensión moral. Balbín fue además, durante los años 50, el paladín de la lucha contra el primer gobierno de Perón. Fue el símbolo de la oposición. Estuvo preso varios meses en Olmos por un juicio que le inventaron en ese momento. Sin embargo, en 1973-74, percibió con claridad que si la Argentina no avanzaba hacia algún tipo de reconciliación, el estado de conflicto iba a ser permanente e ilevantable. Y encontró un interlocutor en Perón, porque Perón había venido de su experiencia europea, de su segunda experiencia europea. La primera experiencia europea de Perón, que fue en los años 30-40, se hizo con el fascismo en Italia. Y esto le dio al primer Perón una visión de la política de masas a partir del modelo fascista, que fue uno de los primeros regímenes que movilizó las masas de esa manera. Cuando en la primera presidencia de Perón, esos reflejos aparecieron en su concepción política. Después lo derrotaron, lo expulsaron de la Argentina, vivió exiliado en Europa y volvió con el reflujo del fascismo hacia la democracia representativa, el estado de bienestar europeo. Y por lo tanto, el segundo Perón, el segundo que había adquirido esa experiencia, esa segunda experiencia, cuando volvió estaba para buscar la paz junto con Balbín. Fueron interlocutores muy, 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 muy útiles para el desarrollo de la política argentina posterior. Y además dieron un buen ejemplo de aptitud moral para aceptar sus propios errores y superar sus propias limitaciones. Herminio Iglesias era otra cosa. Herminio Iglesias era coterráneo de Avellaneda. Coterráneo de Avellaneda, yo lo conocí muy bien. Primero era un peronista de piel, ¿no es cierto? Absolutamente peronista. En segundo lugar, era una fuerza natural. Su manera de expresarse era, no digo la violencia, pero digamos un tono de agresión permanente. Lo hacía con total espontaneidad y con mucha confiabilidad en un sentido. Te mato, te mataba. No te mato, no te mataba. Una cosa así, como yo estoy exagerando. No, nunca mato a nadie, pero digo, estoy exagerando en cuanto a la descripción del personaje. Era una fuerza elemental. Herminio era una fuerza elemental identificada totalmente con el peronismo. Por lo tanto, estamos hablando de dos niveles de dirigencia totalmente separados desde el punto de vista de la jerarquía de su desarrollo. Pero pueden haber simbolizado en algún momento las dos alternativas, o la reconciliación o la quema.
para simbolizarlo en términos muy, muy groseros. Le voy a pedir al director si nos pone en pantalla un artículo de Marta Ferrari que dice el rol del Estado en las plataformas electorales de la UCR bonaerense. ¿Qué rol le asignaba la UCR al Estado? El radicalismo nunca fue estatista, pero sí fue intervencionista y sigue siéndolo a mi criterio. ¿Y qué quiere decir esto? Estamos hablando de la relación entre Estado y mercado. El mercado ha demostrado su eficiencia para producir bienes. A tal punto lo ha demostrado que el extraordinario crecimiento de los últimos 20 años de China se ha hecho a partir de una visión marxista, pero aplicando políticas de mercado occidentales. China ha desarrollado un crecimiento, por eso se habla de tasas chinas, a un nivel, a un ritmo extraordinariamente alto, lo que le ha permitido convertir a cientos de millones de habitantes de personas que vivían en el campo trabajando en tareas elementales y a partir del esfuerzo físico, en nuevos integrantes de la clase media que viven de otra manera y con otra calidad de consumo. Por lo tanto, ha sido más que demostrado que el mercado es eficiente para producir bienes. Pero lo que el mercado no hace es distribuir los bienes. El mercado tiende a la concentración. Si uno deja al mercado actuando por su propia dinámica, termina concentrando los ingresos, cada vez más menos personas más ricas y más personas más pobres. Esto es así porque está demostrado por la experiencia de los países centrales a partir del consenso de Washington, de Reagan y Thatcher, cuando se habilitó la política promercado de manera muy amplia y profunda. Es para subrayar, si me permitís, sí. Y disculpa la interrupción, lo que acabas de decir, ¿no? Que el mercado es eficiente o muy eficiente para producir bienes y es ineficiente para distribuir esos bienes. Por lo tanto, la distribución de los bienes es un tema político, es un tema de decisión política, ahí debe intervenir el Estado. El Estado debe procurar una forma de distribución de los bienes que permitan equilibrar desde el punto de vista social al país de que se trate. ¿Cómo se distribuyen los bienes? Se distribuyen a partir de los salarios, a partir del trabajo, a partir del impuesto, a partir de los servicios. El Estado debe procurar que los servicios básicos lleguen a todo el mundo en igualdad de condiciones, debe procurar que todo el mundo tenga acceso a la educación, debe procurar que todo el mundo tenga un mínimo de calidad de vida que le permita vivir dignamente. El Estado debe favorecer la actividad productiva, buscando profundizar la productividad de la economía, cosa que en Argentina es un problema grave, porque nuestra economía es de baja productividad y por lo tanto no alcanzamos a generar la riqueza necesaria. El Estado debe favorecer la creación de riqueza y al mismo tiempo debe establecer políticas de distribución. Esa es la intervención que el radicalismo quiere ejercer a través del estatismo. Es otra cosa. El estatismo es la idea de que el Estado debe ser dueño y ejecutor de las políticas concretas. ¿No es cierto? Nacionalización de la banca, nacionalización del comercio exterior, cosas que a esta altura parecen un poco anacrónicas. Pero tenemos que tener en cuenta, además, un factor determinante que consiste en lo siguiente. Así como yo hablé de que a partir del consenso de Washington, de Reagan y de Thatcher hay una política promercado que va avanzando en los países occidentales, junto con eso se da un crecimiento extraordinario de la actividad financiera. A tal punto que hoy más del 90% de las transacciones financieras son sobre economía meramente especulativa. El 10% de las transacciones representan la economía real. El crecimiento de la actividad financiera profundizó este proceso de concentración de la riqueza y por lo tanto hoy más que nunca es necesaria la intervención del Estado para redistribuir, para generar equilibrio social e igualdad de posibilidades. En 1973 el doctor Fernando de la Rúa ganaba la elección por la capital federal. Hemos evocado su trayectoria desde su reciente fallecimiento. Apelo nuevamente a tu memoria. ¿En qué circunstancias o en qué momento lo conociste y en qué circunstancias políticas? Bueno, yo lo conocí en el 73 justamente. Ahí apareció un joven abogado cordobés con prestigio de buena formación jurídica que había tenido una breve función en el gobierno de Illia, en el Ministerio del Interior. Lo tenemos acá en pantalla. Lo tenemos acá. Y que en el 73, siendo un joven dirigente de la capital ya instalado en Buenos Aires,
había sido ungido candidato a senador nacional por la Capital Federal. En el 73 ganó Perón, y Perón sacó el 62% de los votos, ganó todas las provincias, ganó el 90% de las municipalidades. Es decir, se convirtió en un fenómeno electoral avasallante. Sin embargo, por un sistema de doble vuelta para la designación del senador nacional, De la Rúa terminó compitiendo con Marcelo Sánchez Sorondo, un dirigente histórico de la derecha católica argentina incorporado al peronismo, y logró derrotarlo en medio de la marea peronista. Fue una sorpresa extraordinaria. Ahí De la Rúa alcanzó nivel de conocimiento público muy difundido. Yo en esa elección fui fiscal en una mesa de la capital, porque tenemos unos amigos ahí que nos convocaron para que los ayudemos a fiscalizar. Fui con Marta, con mi señora, a fiscalizar la elección de la Rúa, teniendo la sorpresa que terminamos ganando la elección. Ahí De la Rúa se convirtió en un personaje conocido, importante, y su carrera tomó un impulso muy fuerte cuando renunció Cámpora. Hubo una elección para reemplazar a Cámpora en la que el candidato era el general Perón y su opositor era Ricardo Balbín, y Ricardo Balbín fue candidato acompañado de Fernando de la Rúa, que era la figura joven que venía a oxigenar la política argentina. Así lo conocí a Fernando. Después nos frecuentábamos, no digo que fuimos amigos, nunca llegamos a la amistad. ¿Nunca tuviste un nivel de amistad? Nunca tuve un nivel de amistad, pero sí tuve un nivel de conocimiento cercano. Y finalmente tuve el honor de que me designara embajador en Uruguay. Las elecciones europeas muestran que los partidos tradicionales están en plena caída, o no diría en bancarrota, pero sí gozan de un desprestigio importante. Y prueba de ello es los conflictos o las tensiones que se originan para elegir candidatos. ¿En qué nos parecemos? El fenómeno europeo es preocupante, a mi criterio. Ustedes saben que durante el siglo XX, Europa fue asolada por dos terribles guerras. La primera, una guerra brutal, una guerra de trincheras, que significa la muerte en condiciones horribles desde el punto de vista humano de millones y millones de personas. La Primera Guerra Mundial, 14-18. La Segunda Guerra Mundial fue casi una continuidad de la Primera. Lo previó Keynes. Lord Keynes había dicho que con el acuerdo que se hizo en Versalles después de la Primera Guerra Mundial se estaba anidando, se estaba quedando, originando la Segunda Guerra, que efectivamente se produjo en los años 38-45. Y después de la Segunda Guerra Mundial, con el desastre que fue fundamentalmente el régimen nazi, los europeos llegaron a un consenso básico: tenemos que buscar la manera de evitar estos desastres. Una de las maneras es impedir que se produzcan crisis económicas como lo que asolaron a Europa en los años 20. Y para eso pusieron en marcha una política de desarrollo económico y distribución del ingreso que se llamó economía de bienestar. Los partidos políticos europeos después del 45 alcanzaron un alto grado de desarrollo y el continente europeo se recompuso de la crisis bélica a partir de la economía de bienestar, de economía social. Esto implicó la elevación de la calidad de vida, la aparición de una estabilidad política continental, la profundización de alianzas que culminaron finalmente con la Europa que hoy conocemos, con la Unión Europea. Ese proceso encontró sus límites en los años 70, comienzo de los 70, por ahí. Y hubo un reflujo de la economía social que había reinado en Europa durante todos esos años. Esto implicó la reaparición de los nacionalismos, con carácter patológico, en el sentido de nacionalismos autoritarios de signos de derecha, que hoy tienen presencia fuerte en países como Italia, con Salvini, en Francia, con Le Pen, en Hungría, en Polonia, en Holanda, en Austria, con sectores de ultraderecha que están volviendo a protagonizar el escenario político. Por lo tanto, estamos frente a una situación compleja de la que va a resultar difícil salir, porque, reitero, la política financiera ha generado un mundo ficticio que tiende a la concentración del ingreso, un mundo de especulación financiera ficticio. ¿En qué nos parecemos? Los argentinos tenemos una tradición de pensamiento autoritario que nos ha venido perjudicando mucho desde hace mucho tiempo. ¿Una tradición? Una tradición de pensamiento autoritario. Hay una línea de pensamiento autoritario que tiene mucha vigencia, mucha fuerza. En el 30 tuvimos un intento específico de convertir a la Argentina en una organización corporativa al estilo fascista italiano.
el general Uriburu intentó convertir a la Argentina en una república corporativa, no pudo hacerlo, pero el intento se desarrolló a partir de ciertas bases ideológicas que andaban dando vuelta por ahí. La tradición antidemocrática de la Argentina es muy profunda. Desde el 30 al 43 vivimos un régimen electoral fraudulento que le quitó representatividad al sistema político. El peronismo tuvo ingredientes de carácter autoritario muy fuertes. El primer peronismo le importó mucho la distribución del ingreso, la política social, pero le importó muy poco la libertad personal. Y por lo tanto nosotros tenemos antecedentes que nos deben llevar a preocupar. Un proceso de esa naturaleza en Europa es necesariamente contagioso. Y lo que estamos viendo en América... Andamos despacio, Juan Manuel, porque lo que decís es muy profundo. Digo que lo que estamos viendo en América Latina en este momento se parece bastante a lo que está sucediendo en Europa. Tenemos el ejemplo más próximo de Brasil con Jair Bolsonaro, que es un hombre que proviene de las Fuerzas Armadas, que ha reivindicado los golpes militares, lo dice públicamente, lo dijo en estos días, que está identificando su pensamiento con una visión restrictiva de los derechos personales. Por lo tanto, hay en América Latina y también en Argentina ingredientes que nos permitan temer el contagio de la derecha autoritaria, de la reaparición de la derecha autoritaria que se está produciendo con mucha claridad en Europa. Ojalá esto podamos evitarlo. Salvo excepciones, la mayor parte de los países europeos son gobernados por coaliciones. ¿En qué nos diferenciamos? ¿Pero me lo contestás después del corte? Cómo no, con mucho gusto. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana, emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Antes del corte te preguntaba, Juan Manuel, o te decía que la mayor parte de los partidos europeos están gobernados por coaliciones. ¿En qué nos diferenciamos? Bueno, en Europa son habituales las coaliciones políticas, fundamentalmente por una razón, porque la mayor parte de los países europeos están gobernados por regímenes parlamentarios, no presidencialistas como son los países latinoamericanos. Los gobiernos de origen parlamentario tienden a crear, a buscar coincidencias entre partidos que puedan formar las mayorías parlamentarias necesarias para aprobar esos gobiernos, para apoyar esos gobiernos, para ponerlos en funcionamiento. No se olviden ustedes que en un régimen parlamentario los ministros salen del Parlamento y deben tener el apoyo y la aprobación parlamentaria para ejercer el gobierno. Por lo tanto, la búsqueda de número suficiente en los parlamentos implica necesariamente la necesidad de coaliciones interpartidarias. La tradición europea en ese sentido es clara en países como Italia, en países como Francia. En Inglaterra el Parlamento también juega un rol fundamental, pero tiene otro sentido, porque en Gran Bretaña hay un sistema prácticamente bipartidista. En realidad los partidos ingleses son tres,
el Partido Laborista, el Partido Conservador y el Partido Liberal, pero en realidad la representación básica de la sociedad inglesa estaba en el Partido Conservador o el Partido Laborista. El Parlamento británico funciona más como control del Estado que como elemento legislativo, por eso los debates en las cámaras discutiendo todos los días las medidas que adopta el Ejecutivo, y el Ejecutivo es fruto del Parlamento. De ahí viene la mecánica parlamentaria europea y los planteos de coalición política. En Argentina me parece que el origen de las coaliciones es otro, y es más traumático, más patológico. En Argentina, el régimen político argentino fue bipartidista con interrupciones. Bipartidista con interrupciones. Primero los conservadores y los radicales, después los peronistas y los radicales, formaron el esquema bipartidista desde comienzos del siglo XX hasta hace unos años. Las interrupciones, ¿qué consistían? El partido conservador tradicional desapareció en la práctica y la gente de pensamiento reaccionario encontró en las Fuerzas Armadas el instrumento para reemplazar el partido que había dejado de existir. Entonces las interrupciones provenían por los golpes militares, que fueron 4 o 5, que terminaron, como sabemos que terminaron, con la última tragedia argentina. Pero a partir de mediados de la década del 80, hubo un retroceso de la representatividad política real. Los partidos políticos dejaron de ser tan representativos, empezaron a perder representatividad social. Por distintas razones, fundamentalmente por dos razones. Primero, por ineficiencia operativa, porque no dimos respuesta a las necesidades de la sociedad, no fuimos lo suficientemente eficientes en el ejercicio del poder. Y en segundo lugar, por razones morales, porque la gente empezó a sospechar que los políticos nos dedicábamos a esta actividad para mejorar nuestra situación económico-social, por interés personal y no por interés colectivo. Hubo un desprestigio moral de la política. Y esta pérdida de representatividad por ineficiencia y pérdida de nivel moral produjo una especie de dispersión que se asentó a partir del 2001 con la caída de la Rúa. La dispersión obliga a la formación de coaliciones porque hay que volver a juntar cosas que se habían separado. Por lo tanto, las coaliciones en Argentina no se parecen a las coaliciones europeas porque hay otra organización institucional de base, allá parlamentaria, acá presidencialista, y en segundo lugar porque acá se hizo no para lograr objetivos superiores, sino para... Vinieron a recomponer aquí, que se vayan todos. Que se vayan todos, ahí está la cosa. Sí. Con otro agregado, nuestras sociedades políticas tienen un defecto, dos defectos simultáneos que son muy graves, a mi criterio. El primero consiste en no pedir pruebas de idoneidad para el acceso a los cargos. La idoneidad es un requisito constitucional. La Constitución argentina dice que la única condición para ocupar un cargo es la idoneidad, es decir, la capacidad técnica para afrontar las responsabilidades del cargo. Y en la experiencia concreta nosotros vemos cómo aparecen en cargos políticos que son absolutamente improvisados, que llegan por casualidad o llegan por algún grado de especulación, pero a nadie le pide que exhiban o acrediten su idoneidad. Ese es el primer problema. El segundo problema consiste en que tampoco se auditan los resultados. Se hace entrar al sujeto sin pedirle pruebas de idoneidad y el sujeto se va sin que nadie audite el resultado de su gestión. Eso debilita el cuerpo político argentino, le quita eficiencia operativa, le quita calidad. Y eso también nos diferencia de, por ejemplo, el Parlamento británico, donde la función que se define como servicio público, la política que se define como servicio público, siempre requiere acreditar la idoneidad al comienzo y auditar los resultados al final. Vuelvo a las semejanzas y diferencias. En estas últimas elecciones encontramos candidatos peronistas dentro de las tres principales candidaturas presidenciales. ¿En qué se diferencian y en qué se parecen los candidatos y las fórmulas? Se parecen en una condición básica del peronismo, que es su plasticidad para cambiar. El peronismo ha tenido una extraordinaria plasticidad para adaptarse a cualquier situación. Para ir en busca del poder, diré. Claro, la capacidad de adaptación tiene como objetivo la búsqueda del poder. Yo digo, no piense que estoy tratando de criticar a nadie, simplemente trato de describir una conducta.
Tomemos un protagonista actual de la política, Pichetto, candidato a vicepresidente de la República con Macri hasta octubre. Día, sí. Pichetto, yo lo conozco, fuimos compañeros, es un hombre muy correcto, que tiene una virtud fundamental, cumple su palabra. Todo el mundo en el Parlamento argentino sabe que Pichetto cumple su palabra. Pero Pichetto con Menem fue menemista, con Cristina, con Néstor fue nestorista, con Cristina fue cristinista y ahora macrista. ¿Por qué se produce ese fenómeno? ¿Por qué se produce ese fenómeno? Porque los peronistas tienen una tendencia a seguir al que está en el poder. Yo tengo una persona muy cercana a mí que dice, los peronistas son desleales. No, estás equivocado, lo digo yo, son totalmente desleales. ¿Con quién? Siempre con la misma persona, con la que gobierna. Entonces, eso requiere plasticidad. Porque no es lo mismo Néstor Kirchner que Carlos Menem. Son dos políticas totalmente distintas. Menem era neoliberal, privatista y desregulador. Y Néstor Kirchner pareció ser lo contrario durante su gobierno. Es lo que afirmó Lilita Carrió, ¿no?, en relación a Miguel Ángel Pichetto, perdón, que era muy leal pero con el poder. Claro, pero es una característica típica del peronismo. Los peronistas son así en su generalidad. Lo digo con respeto porque la plasticidad política es una virtud si tiene límites morales. Si tiene límites morales. La plasticidad implica pragmatismo y una capacidad de adaptación. Pero lo que no puede ser es que esa capacidad de adaptación sea absolutamente inescrupulosa, no tenga límites. Y hay veces que hay personajes que no tienen límites, que repiten su gestión. La relación entre Néstor Kirchner y Carlos Menem es una relación típica del peronismo. Cuando Carlos Menem era presidente de la República, Néstor Kirchner decía que había sido el mejor presidente del siglo XX en la Argentina. Cuando Menem decidió privatizar YPF, es de público conocimiento que Néstor Kirchner fletó un avión especial para transportar los diputados que hacían falta para que tuviera la mayoría en el Congreso. Cuando gobernó Néstor Kirchner, su posición frente a YPF fue absolutamente distinta, totalmente distinta. Y el peronismo se volcó a la ola de la ola privatista de Carlos Menem a la ola estatizante de Néstor Kirchner. Con mucha naturalidad. Esto requiere, me parece a mí, una revisión conceptual. Una cosa es ser plástico y pragmático y otra cosa es ser inescrupuloso desde el punto de vista del manejo de las ideas. A eso me refiero cuando digo que lo que yo le pido al presidente de la República es que tenga honestidad intelectual. En una entrevista que le efectué al antropólogo Alejandro Grimson, el periodista afirmó que el kirchnerismo tiene mucho del Frepaso. ¿Tiene? Bueno, la mayor parte de los dirigentes frepasistas terminaron siendo kirchneristas. Chacho Álvarez es el ejemplo más típico, ¿no es cierto? Pero no solamente Chacho Álvarez. Nilda Garré también ocupó cargos muy importantes en el gobierno de Cristina Kirchner. Me parece que ahí también hay que exhibir, con todo respeto, una contradicción central. Chacho Álvarez se fue del gobierno de la Rúa denunciando un intento de soborno a 6 senadores justicialistas. Todo el mundo recuerda ese episodio. Sin embargo, no frente a los actos de corrupción que se le imputan al eje central del gobierno de los Kirchner, nada dijo. No ninguna. Esto implica la existencia de cierta adaptación. También hay plasticidad en ese campo. Juan Manuel, me gustaría, y dado el tiempo que disponemos, venir un poco al hoy. ¿Cómo ves la actualidad o la coyuntura política? La política perdió. Perdóname que te interrumpa. Sí. Antes de eso me gustaría, sobre todo para aquellos que nos están viendo, formularte una pregunta. Si bien fuiste un actor de lujo, hoy por hoy tanto no se te ve en los medios. ¿En qué lugar te encuentra hoy la política? No, yo sigo siendo un político activo, tengo una fuerte participación en mi partido. No soy candidato, ya no tengo ese rol, no está entre mis aspiraciones. Fui candidato cuando tuve que serlo. Tengo una carácter, una condición que a veces me ayuda y a veces me perjudica. Yo no soy un tipo competitivo con relación a los cargos. Los cargos en el Estado no terminan de conformarme nunca. Yo los cargos que he tenido siempre han sido breves y coyunturales. Yo fui diputado nacional desde diciembre del 83 hasta abril del 84. En abril del 84 renuncié para ser ministro de Trabajo. Fui ministro de Trabajo por 6 meses, ese fue el acuerdo que hice con Alfonsín.
Desde el 84 hasta el 97 no tuve ningún cargo de ningún tipo. En el 97 volví a ser diputado nacional porque se hizo la alianza y había que poner nombres relativamente conocidos. En el 99 renuncié para ser embajador en Uruguay y en el 2001 me fui cuando cayó de la Rúa. Por lo tanto, yo he tenido pocos cargos públicos, no aspiro a cargos públicos. Y un político es visible cuando es candidato, cuando tiene la televisión y la radio, cuando tiene actos públicos, cuando es una figura que atrae la atención pública. Por lo tanto, yo no es que no tenga actividad política, tengo una plena actividad política. Lo que trato es de recuperar un partido que está en crisis, que después del 2001 se metió en un berenjenal del cual no puede salir, que es la Unión Cívica Radical. Yo tengo un compromiso profundo con el radicalismo, nací en él y quiero morirme en él, por lo tanto quiero que viva hasta que yo me muera por lo menos. Me das pie para preguntarte, ¿cómo ves la participación del radicalismo dentro de Cambiemos? Yo fui un crítico del momento inicial, me parece que es una contradicción histórica muy seria. El radicalismo nació para confrontar al conservadurismo, el conservadurismo de Roca, de Pellegrini, de Mitre. El radicalismo nació enfrentando a Bartolomé Mitre, por ejemplo, la Unión Cívica por un lado, la Unión Cívica Radical por el otro. Yo creo que el macrismo es un movimiento predominantemente conservador, algunos le dicen neoliberal. Yo no veo los rasgos típicos del neoliberalismo. El único neoliberalismo real que tuvo en Argentina fue el gobierno peronista de Carlos Menem, desregulación, apertura indiscriminada, privatizaciones, eso es neoliberalismo. Este gobierno no ha actuado de esa manera, pero son conservadores. ¿Qué quiere decir que son conservadores? Quieren mantener el poder en manos de quienes ya tienen el poder. No quieren ampliar el área de cobertura. Repetilo, por favor, es importante. Un conservador es una persona que quiere mantener el poder en manos de quienes ya tienen el poder. Y si nosotros tomamos la dotación humana del PRO, nos vamos a encontrar con gente que viene del poder económico, del poder empresarial, del poder, y utiliza la actividad política para preservar el espacio de poder que ya tiene. Esto no es malo, es una posibilidad que tiene la gente, tratar de conservar su espacio de poder. Pero desde el punto de vista radical esto es contradictorio con un partido que siempre ha trabajado para ampliar el ámbito de participación. Lo amplió con Alem cuando dijo aquella convocatoria famosa de nuestra causa, la causa de los desposeídos, vamos a incorporar a los desposeídos. Lo hizo con Irigoyen cuando la lucha por el sufragio, la gente debe resolver su propio destino, el pueblo debe votar. Lo hizo con la reforma universitaria, ampliación de la participación en la enseñanza de tercer grado. Lo hizo con Crisóbal Larralde y el artículo 14 de la Constitución Nacional. Lo hizo con Raúl Alfonsín y su participación a la vida democrática y en el Estado de Derecho. Siempre fue para ampliar, la política radical fue para ampliar la participación, no para limitar la que ya tienen participación. Y por lo tanto a mí siempre me pareció una relación poco natural la relación del radicalismo con el PRO. Creo además que el partido se ha resignado a ocupar un papel secundario, que lo que fue originalmente la idea de una coalición de gobierno nunca pasó de una coalición electoral y el radicalismo nunca tuvo capacidad de decisión. Lo último que veo, por ejemplo, para acentuar este rasgo, es la situación del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, al que yo conozco de toda la vida y al que respeto y creo que es una buena persona. Pero a Daniel Salvador lo sacan de la boleta electoral en estas PASO, sacaron la foto de Daniel Salvador, pero lo llevan al palco de la derrota. Cuando hubo que enfrentar la conferencia de prensa después de la derrota electoral, ahí estaba Daniel Salvador. Entonces, eso demuestra una situación de subordinación grave, porque Daniel Salvador, además de ser vicegobernador, es presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esa situación partidaria me parece deplorable y yo trato de superarla, trato de trabajar para que se supere. Te pregunté y te interrumpí cómo veías la coyuntura política actual. Antes decías que un presidente tenía que tener un punto, un lugar a donde ir. Hoy, en los candidatos, ¿existe ese punto, ese lugar donde ir? No, me parece. ¿Hay una proyección? No, me parece. ¿O es todo presente? Es todo presente. Esto es lo que yo le imputo al gobierno de Néstor Kirchner, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque el gobierno de Néstor Kirchner, básicamente el de Néstor Kirchner y un poquito de Cristina Kirchner, transcurrieron durante los años de mayor nivel de precio de la materia prima que exporta la Argentina.
las commodities tuvieron su máximo nivel de precio, lo que permitió que la Argentina recaudara alrededor de 150 mil millones de dólares de saldos positivos de balanza comercial durante 10 años. Esto, ¿cuál es el problema de la Argentina? La Argentina no ha logrado superar la etapa de la exportación de materia prima. No ha logrado desarrollar una industria sustitutiva alimentaria importante. Hay que cambiar el modelo económico argentino para darle calidad de vida a la sociedad. ¿Cuál es el problema para cambiar un modelo económico? El problema es la financiación de la etapa de cambio. Mientras salís de un modelo y entras en otro, tenés un proceso que tenés que financiar. Si tenés 150 mil millones de dólares, financia el cambio, financia la transformación del modelo económico. Eso significa tener visión de mediano y largo plazo, tener un punto en el horizonte. ¿Qué sociedad quiere organizar? Kirchner no hizo eso. Kirchner gastó los 150 mil millones de dólares en políticas de distinto tipo, que podrían estar justificadas desde el punto de vista de la especulación, que podrían estar justificadas en la medida en que fuese necesario asistir a los sectores pobres para darles la posibilidad de sobrevivir, pero empezó con el 30% de pobre y terminó con el 30% de pobre. No hubo ningún cambio estructural en ese sentido. Por lo tanto, creo que después del gobierno brillante de Raúl Alfonsín en el plano político, no en el plano económico, en el plano político, la Argentina no encontró su destino, no encontró el punto en el horizonte y la política argentina fue perdiendo calidad intelectual y calidad moral. Te pregunté antes qué rol le asignaba la UCR al Estado. Quiero ir un poco más a fondo y preguntarte, ¿cómo ves la política asistencialista, por denominarlo de alguna manera, que el Estado lleva adelante? ¿Se justifica? ¿Habría que generar una transformación? Yo no tengo ninguna duda que, no diría que se justifica, diría que se explica. Muy bueno. Digo lo siguiente, ¿por qué digo que se explica? Porque cuando la gente tiene hambre hay que darle de comer. No puede esperar un plazo indeterminado para que la economía cambie. Yo no le puedo decir a un hombre que está muriéndose de hambre o cuya familia tiene necesidades básicas insatisfechas, bueno, esperá que estoy cambiando el modelo económico. No, mientras tanto tengo que comer todos los días, no puedo esperar, me va a contestar. Por lo tanto, la política asistencial del Estado es importante para enfrentar la emergencia, para resolver una cuestión de emergencia, pero no puede convertirse en política permanente. Si se convierte en política permanente, demuestra el fracaso. Demuestra que no es capaz de afrontar el problema de fondo que es la existencia real de pobreza. Y en la Argentina, la pobreza no tiene explicación. No tiene explicación. ¿Por qué? Porque nosotros producimos alimentos para 200 millones de habitantes, vamos a exportar 50 millones de toneladas de soja. Este año vamos a exportar 50 millones de toneladas de maíz. Que haya hambre en la Argentina no tiene explicación. Solamente se explica por el fracaso político. Porque la distribución del ingreso, como dije hace un rato, es un tema político. Por lo tanto, cuando no hay distribución del ingreso, cuando hay hambre, porque no hay buena distribución del ingreso, y por lo tanto el Estado no está funcionando bien, la política no está funcionando bien. Nosotros no podemos sostener una política asistencial por tiempo indeterminado, porque eso se convierte en una política permanente, lo que significa conservar la pobreza. Si tengo que hacer asistencialismo permanentemente, es porque hay pobres permanentemente. Y la política debe ser salir de la pobreza, establecer una sociedad igualitaria, una sociedad relativamente pareja, que premie el mérito, que mejore el ingreso de los que más saben, todo eso es lo que lo acepto. Pero a partir de una base de homogeneidad social que permita una calidad de vida más o menos extendida. En el plano de se explica, ¿cómo se explica el resultado de estas últimas elecciones PASO? ¿Va en igual dirección? Yo creo que... De lo que acabas de decir, me refiero. Sí, yo no tengo ninguna duda. Yo creo que el gobierno de Macri afrontó situaciones difíciles que no supo solucionar. El problema de Macri fue no haber encontrado solución para problemas que ya venían. Es verdad que una parte importante de la crisis económica argentina venía de arrastre. El problema consiste en que cuando decir viene de arrastre no arreglo el tema. Lo describo, pero no lo arreglo. Y mi obligación como gobernante es arreglarlo, no describirlo. Nos quedamos en el diagnóstico. Nos quedamos en el diagnóstico. Entonces Macri no solucionó, al contrario. A partir de una política voluntarista que se llamó gradualismo, Macri intentó financiar con crédito externo un déficit del sector público para evitar el impacto fuerte del cambio de tarifas, por ejemplo, inicialmente.
Hasta que los acreedores extranjeros dijeron, muchachos, no les podemos prestar más porque ustedes no van a poder pagar, van a repetir lo del 2001. Entonces hubo que recurrir al fondo, y el fondo aplica una política de restricción del gasto público que generó la necesidad imperiosa de modificar las tarifas. Por lo tanto, el año pasado estuvimos en el pináculo de la política tarifaria de reajuste, y esto impactó duramente sobre los bolsillos de la gente. Yo puedo explicarme por qué hubo que aumentar las tarifas. Yo puedo decirle a la gente, las tarifas de los servicios públicos eran absurdas, no tenían justificación. Había que modificarlas. Pero la gente me decía, con la explicación no me alcanza porque yo con mi sueldo no puedo pagar el gas, no puedo pagar la luz. Entonces, ¿cómo reacciono? Reacciono votando en contra del gobierno, está clarito. Reacciono votando en contra del gobierno. Juan Manuel, lamentablemente nos tenemos que ir. Quiero darte las gracias por tu tiempo. Y comprometerte a un nuevo encuentro, porque queda mucho para preguntar y escucharte, sobre todo. Pero con mucho gusto, porque me han dado posibilidad de hablar con la amplitud que me parece necesaria. Espero que hayas estado cómodo. Muy bien, muy cómodo, muy cómodo. Me parece que la gente que ve el programa va a percibir que estaba cómodo. Bueno, gracias. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.